De vuelta con ustedes, mis amigos, en este su programa de mañana. Esto es De Mañana. Análisis, noticias, comentarios, entrevistas, temas diversos y también sondeos e información en directo desde la calle. Precisamente tenemos uno. Vamos a ver, está en la calle Arismendi la Antigua. Él está indagando con la gente en la calle acerca de los precios del arroz a propósito de la entrevista que hicimos con José María, ¿no? Sí, José Mauricio María. Así es que vamos a ver qué nos dice Arismendi la Antigua. Adelante, Arismendi. He subido mucho el arroz, demasiado. El saco de briqueta yo lo tenía a 25, ahora tengo que darle a 27. Subió a 2.800, a 2.700 lo compré en la factoría. Comprando directo allá en la factoría, que en los almacenes tienen que venderlo más caro. Y el soberano subió 200 pesos el saco, que estaba a 210, estaba a 2.190 y subió a 2.400 el saco de soberano de 100 libras. ¿Y a cómo se vende la libra aquí en el colmado? A 28 pesos tengo que vender la libra. ¿Y antes se vendía? A 26. Bueno, la realidad es que desde diciembre hacia acá se ha sentido lo que es una alza en el precio del arroz y las principales factorías están anunciando que en los próximos días, debido a que ha habido una escasez del cereal por cuestiones de cosecha natural, es verdad, no habrá un posible aumento en los próximos días. Nosotros como comerciantes estamos preocupados por esta situación. Exhortamos al gobierno que en tiempos como este, en el que hay escasez de este producto que es primordial para la comida de los dominicanos, se establezcan planificaciones estratégicas. Una de esas ideas podrían ser el permitir la importación de arroz extranjero para así no haya una escasez del producto y no permitir que haya aumento del precio. Entonces, en estos momentos se debiese detener importaciones de arroz de otros países para así compensar el faltante que hay de la producción local y así evitar que haya aumento. El arroz demasiado, diría yo, parece que el gobierno lo que come es ñame y pipiota y vaina, el arroz está a 5.000 pesos, exacto. Y el pollo 80, todo aumentado, el huevo a 8, obligado a venderlo. A 25 usted la arroz. El ajo a 200 pesos la libra, la cebolla está todo caro, ¿qué es lo que va a hacer? El arroz ha aumentado, pero no solo el arroz, ha aumentado todo. Todos los productos de la canasta familiar, excepto el ajo y la cebolla, todos han aumentado en los últimos meses. ¿El arroz cómo se vendía antes entonces? Habría que partir de qué fecha, pero 5 o 6 meses atrás el arroz estaba entre 20 y 22 pesos y ahora está entre 22 y 35, dependiendo de la variedad. ¿Los clientes se han quejado entonces cuando vienen a comprar? Se quejan, pero no solamente por el arroz, porque también el arroz lleva el aceite y lleva muchísimos ingredientes y todo han subido. La canasta básica ha aumentado bastante, que directamente incide en una disminución de la calidad de vida del ciudadano, presto a que todo lo que tú consumes ha aumentado y los ingresos mejor han disminuido. Bueno. Bien, mis amigos, ahí está la información. Hay alguien ahí que dijo que el saco estaba a 5.000 pesos. Él no quería como que le preguntara nada, ¿verdad? Pero bueno, Mauricio explicó acá, si mal no recuerdo, que todavía a 2.000 y pico de pesos que pudiera subir el saco de 125 libras, se puede vender la libra del arroz a 22 pesos. O sea, comercializándolo de manera correcta. Por supuesto, el comercio detallista también tiene su búsqueda, como dicen popularmente en este país. Eso está en que las asociaciones de detallistas pongan a su gente en regla y que ProConsumidor salga a la calle a poner multas. Así es que vamos a ver si Alberto Jiménez, ¿todavía está ahí Alberto Jiménez? Creo que sí. Si Alberto Jiménez se pone las pilas, porque la verdad es que nosotros no estamos en una situación para aumentos desproporcionados. Si son válidos y necesarios, ok, lo aceptamos, pero desproporcionado no, ni por agiotismo tampoco. Ay, caramba. Así es que... caramba.